Hola, muy buenas a todos. Bueno, nuevas noticias sobre DualShock 4 y bueno, saber que va a ser compatible con PlayStation 3. Ya sabíamos que iba a ser compatible con PC, pero con PlayStation 3 no lo sabíamos. Y no sé, noticia que me ha gustado bastante y no me la esperaba, la verdad, no me esperaba que iba a ser compatible. Pero bueno, el único inconveniente que va a haber es que no vamos a poder usarlo inalámbrico, sino vamos a tener que usarlo con cable. O sea, con el cable de carga vamos a tener que conectarlo de la PlayStation 3 al DualShock 4, el cable de carga, y así sí que va a ser compatible. Si no ponemos el cable de carga, no va a reconocer el mando y no vamos a poder usarlo. La verdad va a ir bastante bien para aquella gente que no tenga dinero para comprarse otro mando para jugar con los amigos, o para aquella gente que se le haya roto el mando o cualquier cosa y se vaya a comprar la Play 4, pues no sé, va a ir bastante bien. Yo, por ejemplo, cuando viene Cristian a mi casa se tiene que llevar el mando, o cuando voy yo a la suya y esto, pues bueno, ahora no va a ser necesario. No sé, a mí esto del mando, pues mira, me va a venir bastante bien para cuando queramos jugar a la Play 3. Y bueno, también os quería hoy presentar al pequeño Piki. Piki, bueno, aquí está, me dieron ayer un perrito, mira, es un bretón de 2 mesecitos. Y bueno, está aquí, no quiere estar solito, no me deja sola ni un rato, el bicho. Y bueno, pues mira, pues si no lo veis por ahí por la cama saltando o persiguiendo al gato, o el gato a él más que nada, no os extrañéis, pues bueno, tenemos otra nueva mascota en el canal, tenemos muchas la verdad, pero bueno, solo conocéis dos de momento. Y bueno, nada, ya os he presentado al perrito también y os he dado la noticia. Tenéis un vídeo en la descripción, lo cual os muestra lo del mando. O sea, os muestra que conectan el cable a la consola y al mando y funciona. Y empieza a jugar, simplemente es eso. Pero bueno, os dejo el vídeo por si lo queréis ver o cualquier cosa. Pues bueno, ahí lo tenéis. Y bueno, nada, espero que os haya gustado la noticia y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.